Hey, ¿qué tal, parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo tener instalada en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que estén al tanto de todas las novedades del verde, al igual que los partidos en vivo estadísticamente que se transmitirán por esta gran app. Si se la quieren instalar, lo pueden hacer ingresando a los enlaces que están fijados en el primer comentario y en la descripción de este video. Bueno, hinchas del verde, comenzamos con lo último en noticias, nuevamente hablando del nuevo entrenador del equipo paisa. Si bien hasta el momento la directiva no han elegido cuál será el nuevo cuerpo técnico para este primer semestre del 2021, pero desde ya se vienen dando algunos nombres en las distintas redes sociales. Uno de ellos es el de Leonel Álvarez, aunque la situación con este entrenador es un poco diferente a la de los demás, ya que actualmente tiene un equipo, el cual es Águilas Doradas. Viene dando de qué hablar en las últimas horas en las distintas redes sociales, ya que el mismo Leonel Álvarez se ha pronunciado en torno a una posible llegada al cuadro antioqueño como posible reemplazo del técnico Alejandro Restrepo. Hasta el momento las directivas están enfocadas en darle la continuidad al técnico Hernán Darío Herrera, quien hasta ahora ha cumplido los objetivos que se le han dado, como los partidos de la Liga y Copa Libertadores. Aunque no se clasificó, tuvo una buena participación. Si bien hay que dejar en claro que Leonel Álvarez no es un candidato fijo para el Atlético Nacional, hay que destacar es que el mismo técnico del Águilas manifestó nuevamente su deseo de regresar a la institución antioqueña. Recordemos que hace unos años lo hizo en el programa DirecTV Sports, en donde manifestó que el deseo de él es regresar al Atlético Nacional y que le gustaría salir campeón con la institución paisa. Escuchémoslo. Es algo normal, ¿cierto? Por haber sido campeón con Medellín. De pronto algún malentendido, pero que a mí me gustaría dirigir a Nacional, claro. Pues, se quedó el INRI, se quedó el INRI acá arriba, claro. ¿Quién no anhela, quién no desea algún día jugar a Nacional? Claro, todo entrenador, ¿sí? Además, soy ganador y sé que el momento, si me dan la oportunidad de dirigir a Nacional, estoy convencido que no voy a ser campeón solamente una vez, muchas veces. Aunque dicha entrevista se realizó ya hace algún tiempo, Leonel Álvarez sigue con la esperanza de retornar al Atlético Nacional ahora en condición de técnico. Mientras tanto, el actual entrenador del Águilas sigue en pie con esta institución y espera cerrar de buena manera lo que queda de este año. Continuando con esta información, hay que destacar que Leonel Álvarez en el día de ayer manifestó la inconformidad del por qué no es llamado para dirigir al verdolaga, ya que según él tiene las capacidades para sacar campeón a esta institución. Esto fue lo que dijo para Noticias Tele Medellín, escuchémoslo. Pues mucha alegría porque uno suena, pero a mí nunca se me ha acercado un directivo, nadie se me ha acercado. No sé qué pecado cometí tan grave, tan fuerte como para que sea yo el único que no pueda algún día llegar a Nacional, que me encantaría, claro que sí, porque soy profesional, además vivo de esto. Y más con todas estas herramientas y se tiene que seguir preparando uno porque desde luego esto no finaliza acá. Pero es como todo entrenador, con sueños, con deseos de poder ir algún día. Hinchas del verde, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que en algún momento Leonel Álvarez llegará a la dirigencia del Atlético Nacional? ¿Ven con buenos ojos una eventual llegada de ese entrenador? Recuerden dejar sus opiniones acá abajo en la caja de comentarios. Y ya para finalizar, los invitamos a suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.